Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Te he dejado sola hoy. Todavía no llega mi compañero. ¿Dónde estará Patricia? ¿Se la habrá llevado el viento? Veremos, ya aparecerá. Ya va, va a llegar. Ya llega, ya llega. Ya entra derrapando en cualquier momento. Pero ojo que el viento está, está muy delgado, Patricia, así que... Capaz que está por Mendoza ya. Por... ¿Mm? Hay que ver para qué lado fue. Ya se está repartiendo Nuevo Mundo. Así es. ¿Cuál es el tema principal? El Banco Central informó hoy, después de varios pedidos, dice que no lo había informado antes por una cuestión de seguridad, que ha movilizado las reservas de lingotes de oro que tenía, que tiene el Estado Nacional. No ha dicho a dónde los ha enviado, sí que hay equivalente a casi 5.000 millones de dólares y que lo que se habla, esto no lo ha dicho el Banco Central, supuestamente va a ser para garantizar créditos que tome el país. Yo creo que se están pidiendo créditos de 300 millones, 400 millones, tienen que hacer antesala y mientras tanto tener reservas paradas es una picardía. Pero el problema es que ya, primero que somos deudores seriales, pero segundo, que hay plata que por ahí desaparece. Acuérdense con los fondos de Santa Cruz, nunca sabemos si aparecieron de nuevo o no aparecieron. Y el también tercer eran tema, como 500 millones de dólares. Que hay varias demandas internacionales contra Argentina. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con los bonex que fueron hace 30 años, otra que tiene que ver con lo que es YPF y otras cuestiones más, con lo cual podrían llegar a embargar eso. Por eso es que no se informa dónde está la plata. Sí. Lo que no sé es si esto, este caso es embargable o no. Depende muchas veces de lo que diga un juez que no es de la jurisdicción de acá, en un país que tampoco tenemos jurisdicción nosotros. Sí. Entonces ya aplicás derecho internacional. Joana, de pronto han aparecido todos los especialistas en Fórmula 1. Nunca han hablado de Fórmula 1, pero ahora ya el fútbol pasó a segundo término. Bueno, es así con Franco Colapinto, este argentino, este piloto argentino, que este fin de semana debutó en la Fórmula 1. Hacían casi 23 años que no habían pilotos argentinos y este joven de 21 años tuvo su debut. Salió en el puesto número 18, pero finalmente entró en el final en el puesto número 12. La verdad que hizo una buena carrera, una buena presentación para obviamente ser su primera carrera. Él cuenta además que de todas las pistas que les quedan recorrer, solo conoce la última, la que se va a enfrentar el 8 de diciembre. Así que para él es todo nuevo. Ahora, llamó muchísimo la atención, hubo mucho furor en las redes, en todos lados y sobre todo ahí, en el autódromo también, que muchos de los periodistas de ESPN decían que habían más banderas argentinas que banderas de Ferrari. ¿Qué cantidad de argentinos en todo el mundo viajando, ¿no? En realidad fue un comentario muy argentino porque había mucha más de Ferrari. Había 350.000 personas, debe haber ido 90% de Ferrari. Ahí pero nomás. Muchas banderas argentinas comparadas con las de otros países. Claro, era todo rojo ahí porque es la casa de Ferrari. Claro, Monza. Es así. Mucho, obviamente, el argentino es muy eufórico, es muy hincha, entonces obviamente que a donde llega se va a hacer notar de algún modo. Lo que tiene Colapinto es que con 21 años hace declaraciones como alguien con mucho más años, es muy inteligente para hacer las declaraciones y en la Fórmula 1 se necesita manejar muy bien, cosas que hacen todos los que están ahí, pero aparte atraer sponsor que tiene un carisma que sirve para eso. Bueno. ¿Sí? ¿Quién estaba? ¿Fue el último corredor que tuvo en Fórmula 1? Mazzacane fue el último. Mazzacane. En el 2000, creo, o 2001. 2001, justo 23. A mí me tocó cuando corría Reutemann y Zunino. Era un momento importante para el automovilismo, ¿no? Creo pero, que digamos, corredor como que haya peleado puestos de primer lugar, Reutemann, Fangio y Froilán González. Sí. Sí, pero Fangio y Reutemann, ¿no? Sí. La otra vez a mí me llamaba mucho la atención la edad tan joven que tenía Franco y yo decía, será uno de los pilotos más jóvenes y sin duda es uno de los pilotos más jóvenes argentinos que ha corrido. Tuerco fue el más chico, que creo que lo hizo con 20 años. Y aunque no crean, Fangio corrió con 39 años su primera carrera de Fórmula 1. Sí.
fue bastante sí. grande. Es que empezaba la Fórmula 1 ahí. Seguimos, Juanca, otra nota. Bueno, dentro de la noticia también un caso llamativo que fue en Hachal, venía un distribuidor de bebidas, lo paran en la zona de Niquivil, le empiezan a pedir papeles, no tenía algunos de ellos, entonces le dijeron que tenía que dejar algo a cambio, dejó Fernet y gaseosas. Cuando llegó a la distribuidora, le contó al dueño, el dueño hizo la denuncia, al parecer ni siquiera había sido el Fernet de primera marca. Fueron a hacer allanamientos, no encontraron el lugar, pero sí en un lugar cercano, tirado ahí, cuando vieron los policías que venían el tema, lo tiraron cerca de donde estaban, y ahora hay toda una causa judicial, pueden llegar a quedar exonerados por este pedido. Pero si el otro día un gitano que había estafado pagó 4.000 pesos, creo. 4.000 dólares. Ah, dólares. Dólares. Y zafó de ir a la cárcel. ¿Cómo está? ¿Hasta los casos penales se están negociando ahora? Es extraño. El juez Barbera lo aceptó. O sea, el Estado se aseguró. Pero aparte por la misma plata que lo estafaba, porque ni siquiera decís, bueno, fue una el doble. Cosa muy extraña. Yo no había escuchado que se... Si, está bien, por ahí uno dice, si está resarcido el daño y no hubo grandes daños, está bien. Pero este tipo tenía muchos antecedentes como estafador. Y simplemente pagó el monto que le iba a estafar a esta señora. Y puede y seguir con el negocio. Y ahora sigue en el negocio, seguramente. Estafa Sociedad Anónima se llama. Bueno, vos hablabas recién de los lingotes. Bueno, Estados Unidos ha confiscado el avión presidencial de Maduro, un avión bastante importante. Está tasado, según algunos, en 13 millones de dólares. Y ya está en Florida. Imagino que no volverá nunca a Venezuela ese avión. Bueno, no es el mismo avión que fue incautado acá en la Argentina. No ese era también ha sido, tuvo el mismo final, pero era un avión en donde estaban de Venezuela y de Irán. Ese era más complicado. Estaba viendo las multas de tránsito, esto no es nuevo, los valores son los mismos, lo que pasa es que aumenta la nafta. Pero veo que algunas incongruencias que hay acá. Sí. Tenés los números. Por ejemplo, bajo los efectos de alcohol tenés 344 mil pesos. Para ahí. Si en lugar de dejarme tomar el análisis, me fugo, ¿cuánto pago? Por la fuga, 275 mil. O sea, me fugo, pago 270. Me dejo tomar eso y me hacen el análisis y me da que tengo alcohol y pago... 344. Me conviene fugar. Debe ser que por ejemplo, sea una multa que se suma a la sin RTO, 344. Es lo mismo viajar, manejar alcoholizado que sin RTO. Pasa que cuidar el negocio. Pero sale lo mismo sin tener el papel del RTO que manejar alcoholizado. Y yo insisto, si hay algo injusto es la igualdad ante la ley. Eso es absolutamente injusto. Porque alguien que maneja, que tiene un... Supongamos, no tiene carnet de conductor, paga... No sé cuál es la multa, 300 mil pesos, suponete. No es grande. Un tipo de dinero lo paga. Ahora, es un tipo que no tiene dinero, que es pobre y es mucho el dinero. Entonces creo que tiene que haber diferentes tipos de multas que vayan un poco más allá, porque a determinada gente no le mete miedo esta multa y a otros sí le mete miedo. Y el otro tema es la RTO. La RTO se hace precisamente para... tratar de que no circulen automóviles que no están en condiciones de circular. Pero aparentemente los policías tienen instrucciones muy precisas de no parar a la gente que anda en autos que no están en condiciones de circular. Porque mientras lo están parando a alguien que anda en un bruto coche, modelo, dos modelos atrás, y ese le dice, pero mire ese auto que pasó ahí. No lo veo. No lo veo. Mire el otro que pasa allá. Y están, le faltan un foco, le falta hasta una rueda a veces. No importa, no lo ven. Pero parece que hay instrucciones muy precisas en ese sentido. Hay uno que si lo hicieran... No tienen dónde tenerlos. Todos los sanjuaninos estaríamos fundidos. ¿Cuál? Por no respetar la prioridad de paso del peatón, las sendas peatonales, 137 mil pesos. Eso calculale unas 20 veces por día por persona.
Está el caso porque este. Porque si hay alguien que lo respeta, debe ser el uno por mil de los sanjuaninos. Está el caso este, el que se había ido de vacaciones a Chile. Claro, y volvió. Y estaba acostumbrado a cruzar así. Lo quiso hacer en una calle, bueno, no voy a decir el departamento, se lo llevó el autopuesto, ¿no? Bueno. Qué iluso. Acá ha habido un caso hoy que alguien que se llevó al policía 10 cuadras. Y lo saca Nuevo Mundo. Sí. 10 cuadras en el capó, no quería soltarlo. Así es. Bueno, Joana, ¿qué pasó en el fútbol? Sí. ¿Viene el jueves el partido ya? El partido, sí, el partido de Argentina. Ahora nos vamos a enfrentar a la doble fecha eliminatoria de Sudamericana. El 5 lo va a jugar Argentina, lo va a hacer acá en Argentina, en el Monumental. Va a jugar contra Chile y están llegando de a poco los jugadores. Hoy tuvieron su primer entrenamiento, así que bueno, Scaloni de a poco irá armando cómo quedará el plantel. Obviamente recordando que Lionel Messi no estará presente. Ahora, hay equipos que tienen muchos jugadores en selecciones. Sí. ¿Y tienen la fecha el próximo domingo? No, ahora hay receso de fecha. ¿Hay receso? Sí, hay receso de fecha. Concluida la fecha número 13, que fue la que concluyó ahora, hasta la fecha 14 hay receso, obviamente, por estos partidos eliminatorios, ya que varios equipos, obviamente, tienen que ceder a sus jugadores. La última incorporación que tuvo la selección fue Marcos Acuña. Tagliafico no podía jugar, entonces Marcos Acuña fue quien entró en reemplazo. Bueno, el jueves a las 21, que ahí posiblemente se pase el partido por parte del canal. El martes no hay problema porque es a las 17:30 en Colombia. Dicen que se debatió mucho porque no se sabía si terminó siendo el voto nuestro. ¿La selección argentina o la ventana? ¿No? El voto nuestro decidió que pase en el partido. Algo nuevo que va a llegar ahora a la fecha 14 es la zona exclusiva de capitanes. Así se llama. ¿Qué es lo que es eso? La zona exclusiva de capitanes, esta innovación se tomó de la Eurocopa pasada, es que en el caso de cuando se tengan que tomar decisiones cruciales, que pase alguna falta o algo, esto va a permitir que solo los capitanes se puedan acercar al árbitro para reclamar o demás. Obviamente en tono armonioso no se va a poder hacer. Sería que para que los dos planteles no se reúnan alrededor del árbitro y empiecen todo con este quilombo, por así decirlo de algún modo, va a existir esto. Zona exclusiva de capitanes, quien se acerque al árbitro en esa situación y no sea el capitán, será molestado. Eso lo toman del rugby y es una forma de organizar un poco el juego. Bueno, San Martín, ¿qué le pasó? ¿Tucumán perdió? Sí, es así. San Martín no tuvo el resultado que esperaba en Tucumán, perdió 1-0, por ende, en la tabla general de su zona quedó en segundo lugar. En este fin de semana lo va a hacer ahora de local y va a jugar contra Arsenal de Sarandí el sábado, a las 4 de la tarde. Me impresionó gratamente el equipo. No hizo goles, pero jugó el primer tiempo bien. Tuvo una que pegó en el poste que podría haber cambiado el partido. Jugó bien San Martín. Jugó bien. Sí. Y San Martín de Tucumán. Uh-huh. Lo que sí, qué impresionante la cantidad de público que llevan los tucumanos. Acá sí, es otra cosa. No es lo mismo jugar un estadio lleno como estaban jugando en Tucumán que cuando juega acá San Martín de local, que está con suerte a la mitad. No es la misma presión. Y lo otro, la barbaridad de los hinchas, que estaba ganando San Martín y agreden en un córner a un jugador del San Martín sanjuanino. Se tuvo que interrumpir el partido, todo. Todo el partido tiraron cosas. Es más, tenía toda una guardia protegiendo a los jugadores que casi no podían tirar el córner. Es decir, la incultura que de a poquito va haciéndose masivo en el pueblo argentino desde hace muchos años, solamente no la queremos ver, pero es real. Bueno, en el partido de River Independiente, hinchas de Independiente como 10 le pegaron a uno y lo dejaron bastante, bastante mal, hasta el punto que el arquero Independiente paró el partido para pedir que los médicos del equipo lo atendieran. Bueno, hoy tenemos dos mujeres con nosotros. Sí, está con nosotros la jueza de familia Marianela López, también está Salomé Rodríguez, que es la directora de bromatología de la provincia. Bueno, podemos plantear el tema antes de ir al corte con la doctora. Algo que me plantearon hace poco. Un padre que le había regalado un auto a la hija se casa, no toma previsiones, es decir, con qué bienes llega al matrimonio. Al poco tiempo el auto es vendido, se compra una moto el marido,
y a los 2 años se separan. Resulta que desapareció el bien de él. ¿Esto es posible o no? Lo tratamos en el próximo bloque. Es el cumpleaños de Leo Luna. Así es. Operador de... Un operador de los de viejos tiempos que manejaban el programa. Y de una familia de operadores. Sí, sí. También muchas radios Leo Luna. Bueno, estamos entonces con la jueza de familia Marianela López y la directora de bromatología Salomé Rodríguez. Te había hecho una pregunta recién a Marianela, sí. ¿Qué pasa cuando se confunde el patrimonio? Ahí hay un tema, que lo voy a agregarle esto. Bien. Estuvo acá la titular del registro civil y nos dio los últimos datos del primer semestre de casamiento y uniones convivenciales. Hay más divorcios que, sí, casamientos. Y hay muchas uniones convivenciales, supera 850 contra 650 de casamiento. Pero de uniones convivenciales que no se registran, son 5 veces más. Sí, así es. Es decir, ante eso, quien anticipa herencia tiene que tomar algún recaudo, porque esta es una realidad. ¿Qué puede pasar? Ahora, nadie se lo plantea en el momento de que empieza la relación. Porque uno empieza con mucha ilusión y como, sí, con ilusión y como que es un tema que no se toca, lo patrimonial, y después el que más conflictos produce. Claro. Es habitual que suceda que uno venga con un determinado patrimonio, en el auto que pones de ejemplo, se venda y se compre una moto y comience a pasar el tiempo y queda confundido lo patrimonial. Lo económico, entonces, sí, sí, de lo que venía como propio, termina siendo dentro de la comunidad de ganancias si no se eligió por otro régimen. Pero al momento, en el caso de que se separen, se puede probar que ese bien fue recibido con anterioridad a la celebración del matrimonio. ¿Sí? Y puede decir, probar cómo lo va a probar, con los títulos que acreditaron que ese bien estaba inscripto antes o que hubo una donación y que lo recibió, y después, y que una vez vendido se compró otra cuestión, establecer una historia. Entonces se determina y lo que va a lograr es que se pueda, como recompensa, recuperar el importe del bien. Pero que ahí se... pasa un poco de, como lo planteé, porque el otro abogado puede decir, miren, nos fuimos de vacaciones con esa plata y en realidad esta era plata mía. Es difícil, se plantea todo el tiempo cuando están las liquidaciones de comunidad de ganancia, pero hay una historia de cada bien que puede llegar a ser probada. Claro. A veces no, pero cuando se consumió. En el caso del auto, es más... Es muy común que suceda muy eso. Muy común, porque además, generalmente, si el tipo ha sido vivo, pues, vivo entre comillas, sí, ¿no? Deja que ella lo venda, ella cobra la plata... Ella es la que figura que ya cobró el dinero, sí, y después la moto, en cambio, la compra él, bien, que justifica con su dinero. Pero dentro de la prueba del abogado o la abogada al momento de presentarlo, va haciendo todo un correlato, sí, sí, que cuando él compra... Es difícil. Pero es complicado. Es complicado, está dentro de un proceso. Capaz que la moto después se la queda el abogado. Sí. O una parte porque cuando hay tanto recompensa, litigio, pero suele, es habitual, es común que pase eso. ¿Con los bienes registrados pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo, porque uno llega al matrimonio, cada uno trajo su patrimonio anterior, lo venden y bueno, juntamos vos traías la moto, la bicicleta, un autito, compramos una transferencia y empiezan a confundirse los patrimonios propios que traían de antes, que no siempre se puede probar a la hora de liquidarlo y decir, bueno, esto te corresponde o esta recompensa porque pusiste mayor cantidad de dinero al momento de comprar esta casa. Después se arma toda una historia compleja. Se completó otra pregunta con el mismo caso. Tienen una casa que venía de herencia, del hombre o de la mujer, no importa. Pero la casa la alquilan, produce una renta. ¿Eso es bien ganancial o no? La renta sí. La propiedad renta, no, por pero ejemplo. La renta sí. Pero la ganancial. Renta es ganancial, como en las sociedades. También suele suceder en las sociedades, que uno por ahí cree que es algo ajeno. Y suele suceder que uno trae, es parte de una sociedad anónima como propio, las utilidades son gananciales y si hay algún retiro de utilidad o reinversión, esa parte va a ser de la comunidad de ganancias. ¿Pero qué pasa con la valoración? Sí. Es decir... Por ejemplo, tenía una sociedad, pero esa sociedad era muy chiquita antes del matrimonio y cuando se separan, un negocio mucho más grande, pero sigue siendo la misma sociedad que era bien propio. Bien. Y las acciones valen 2 centavos. Lo que pasa es que entonces uno comienza, hay varias pericias, porque en esto no es que
un juez o una jueza simplemente por la declamación de cada una de las partes, sino se comienzan con una serie de peritos que van evaluando cuánto valía la acción de esa sociedad, cuál fue el rubro que desarrolló, cómo está hoy esa sociedad, cuánto fue el aporte que hubo, si hubo capitalización, si hubo reinversión, cuánto es lo que vale hoy la sociedad. ¿Qué pasa con...? No es sencillo. ¿Qué acuerdo es permitido después de la reforma del Código? Después de la reforma del Código tenés los acuerdos prenupciales, que se llaman, pero en realidad son convenciones matrimoniales, donde uno, dentro de las convenciones prenupciales o matrimoniales, ¿qué puede hacer? ¿Qué bienes trae cada uno a la sociedad? Claro. A la comunidad de ganancias, o que, con qué bienes ingresa el matrimonio, valuado y todo. ¿Y puede, si lo incorpora a la sociedad? Si lo incorpora, no. Si va a elegir cuál es el tipo de régimen patrimonial que va a aplicar, que puede ser separación de patrimonio, y si nada se dice, que es lo más común y es en el 90% de los casos, es la comunidad de ganancias. Y si uno elige por un régimen patrimonial de separación de bienes, que cada uno va a tener sus bienes y va a administrar sus bienes, debe de hacerse por escritura pública e inscripto en el acta de matrimonio. ¿No se van a confundir nunca esos bienes? No, salvo que después cambien y digan, ya no queremos ser más de régimen de separación de bienes y queremos tener comunidad de ganancias. Pero eso se refiere nada más que a los bienes... Y a los adquiridos con posterioridad también. Entonces dice, nuestros patrimonios van a estar separados. ¿Lo pueden hacer? Se puede hacer. Se puede hacer y se inscribe en el acta de matrimonio. Queda registrado por nota marginal que ha elegido este tipo de régimen patrimonial. Pero tiene sus excepciones, tiene sus coberturas, porque no porque tengamos patrimonios separados, cada uno va a decir, bueno, yo soy rico y vos sos pobre, sorry, aguantátela. No, hay una solidaridad familiar y hay una protección de la vivienda. Y en los hijos en común, todos los gastos que se refieren al mantenimiento de la familia y del otro cónyuge, es obligación, tenemos por una cuestión de solidaridad. Si no, vamos al tema solidaridad. De pronto, el tipo que era normal se hizo jugador, contrae deudas. ¿La esposa es solidariamente responsable de esas deudas o no? Depende qué tipo de deudas. Deudas son para mantener el hogar, no. Deudas de juego, no es responsable el otro cónyuge. Las deudas que sí son responsabilidad... O malos negocios, ponele. Y hay que ver cómo, para qué fue. Si fueron negocios referidos a una cuestión patrimonial netamente, que no era para garantizar a la familia la vivienda, la comida, la manutención y la salud, no afecta al otro cónyuge. Estamos en tiempos de crisis, ¿sí? Y alguien dice, me fue mal en el negocio. Y la otra parte también tiene que responder. Y la otra parte puede presentar y defenderse diciendo, este tipo de deuda que tiene no la voy a solventar solidariamente en mi parte por porque la sencilla razón. Porque hay dos tipos de bienes también, los bienes que son propios, en este caso la esposa, o los bienes que son de la comunidad de ganancias. Y si es un bien propio, por ejemplo, lo más difícil, tienen una casa donde reside la familia, tiene deudas de juego, si esas deudas fueron posteriores, ¿qué siempre se protege? Es la vivienda familiar única y de determinada característica. Y sí, para la atribución de bienes, pues se protege donde vive la familia, mientras los chicos tengan determinada edad, determinado estado de salud también de los cónyuges. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene un accidente? Un accidente, el seguro no lo cubrió, se fue contra uno de los cónyuges. ¿El otro es responsable también? Lo que pasa es que ahí tenemos comunidad de ganancias, hay un 50%. Ojo que hay honorarios de abogados, así que no... Muchas veces suele suceder que el otro cónyuge, igual que en una quiebra o en un concurso, dice no, la mitad de este patrimonio, porque estamos dentro de la comunidad de ganancias, queda preservada porque no ingresa en el reclamo. Él es dueño de esta parte. Hay que ver cómo está el auto también, porque puede ser un auto que esté en nombre de los dos. Sí. Entonces ahí van a ser responsables los dos. Cada caso concreto es interesante analizar. Lo positivo de todo esto es que hay gente que todavía cree que el amor es eterno. Sí. Y entonces no plantea estas cosas que cada vez son más necesarias. Y son complejas porque después los grandes conflictos que hay, en el 90% de las cosas, es por la cuestión económica. ¿En qué es lo que se basan? Porque ha pasado con jugador McAllister, que estaba de novio, pero no estaban casados ni era una unión convivencial, y le pide por los años de convivencia la mujer con la que se separó una indemnización. Una compensación. Cuando uno está en una unión convivencial o en un matrimonio, cuando una de las partes, cualquiera que fuere, sacrifica su vida, por ejemplo, profesional,
se dedica a acompañarlo en los viajes, si tienen hijos, a cuidar de los hijos, a acompañar el proyecto ajeno. Una vez que se termine esa unión de convivir, hay una parte que obviamente hay un desequilibrio económico. En este caso, él viajó, hizo mucho dinero y la otra persona acompañó. Terminada una unión convivencial, queda en una situación de desequilibrio económico muy grande y pasa de ser una persona que tenía un nivel socioeconómico. Está bien. Bueno, y esto se da mucho en los jugadores de fútbol. Se da mucho en todos. Pero, acá también hay muchas. Pero fíjate que hay reclamos. Un caso de la vida de un jugador de fútbol no es más de 10 años. No, es corta. Y esos 10 años ganan mucho dinero. ¿Mm? Ganan mucho dinero. Pero algunos millones de dólares. Y termina la vida de jugador de fútbol y ahí empieza el divorcio y todo lo que ganó esos 10 años le corresponde la mitad. No. Hay que ver qué es lo que adquirió, si no adquirió bienes. En el caso de que se adquieren muchas acciones, se constituyen sociedades, siempre hay muchas fundaciones de por medio. Hay un caso de un jugador muy conocido que la mujer le inició un juicio y estaba todo a nombre de la madre del jugador. Y ahí, claro, ahí hay otras figuras que ingresan. Si se puede probar, tenemos fraude también a la comunidad de ganancias. Cuando los esposos, el fraude también existe, que es una acción independiente que puede ser interpretada y decir todo esto y fue inscripto a nombre de un tercero. Son todas las acciones que uno le permite para preservar la parte que a uno le corresponde. ¿Tenés muchos casos dentro del juzgado? Sí. Sí, de los que son compensaciones económicas, liquidación de comunidad de ganancias, lo que menos hay es fraude a la comunidad de ganancias, pero hay. O sea que lo más sencillo es el divorcio. Lo más sencillo es la declaración de divorcio, porque como estamos en un momento donde es incausado, se presenta la solicitud, hay determinados requisitos que se cumplen y se dicta la sentencia. El problema empieza después cuando no hay acuerdo en la distribución de qué. De lo que se adquirió, de la manutención de los hijos y de la atribución del hogar. Los otros días el integrante de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que hay un sistema judicial pensado hace 200 años. No es que hoy sea como hace 200, sino pensado hace 200 años. Que se busca más el litigio que evitarlo. En tu caso, que estás en un juzgado de familia, donde se ve mucho eso, ¿es así? En familia tiene la particularidad que se trabaja arduamente para tratar de que el litigio sea lo menos posible y que se pueda trabajar en una conciliación o en un acercamiento. Si no lo vemos desde esa mirada en lo que es familia, es muy complejo. Si no tenemos con el mismo lenguaje lo vamos cambiando, requirente y requerido, solicitante y solicitado, porque uno siempre, hasta el lenguaje es complejo, que hay que irlo reformando, porque uno llega a una demanda y dice actor y demandado. Yo te pedí el divorcio, soy el actor. No. Entonces ya el mismo lenguaje uno lo va cambiando para que en el momento de tomar audiencia y todo, estamos frente a una familia donde no gana nadie ni pierde nadie. Se trata de compensar y de acomodar las cargas. A veces hay sentimientos que se busca más destruir que hay muchos que llegar sentimientos a una de venganza, de odio, de rencor. Entonces sí hay una mirada que se va caminando, no en vano. Tenemos la mediación judicial previa y obligatoria, donde lo que se trata es que en un ámbito diferente, quienes son familia traten de conciliar la mayor cantidad de puntos. Sí, lo que planteaba. Es interesante lo que plantea. Vivimos venimos de una forma. Está la figura del mediador. Está la figura del mediador que lo que permite es posicionarse en un diálogo. No es que uno va a ganar o perder, sino que se hacen concesiones mutuas para tratar de evitar esta forma de guerra. Marianela, lo que pasa también es que si hay una desinformación de los actores, supongamos, que hay muchas veces desinformación y cree que puede, viene el profesional que lo asiste y le dice, no, vos vas a ganar seguro, bla, bla, firmá y firmó. Y a partir de ahí es imparable la cuestión. Sí, es imparable, pero bueno, creo que sí es verdad lo que dice Lorenzetti respecto a que es una justicia pensada, pero hay una gran evolución, sobre todo en lo que es el ámbito de familia. Lo que pasa es que cambiar desde la formación. Hablábamos los otros días, médicos y abogados. El médico está para curar en vez de para prevenir, el abogado para hacer juicio en vez de para evitarlo. Hay que cambiar desde el lenguaje. Sí. Vos comenzás cambiando desde el lenguaje. Cuando sentás a las personas y no decís, usted es el actor, usted es el demandado, lo condeno en costo. No. Sí. Entonces ya el lenguaje predispone diferente cuando estás frente a la gente. Enseguida seguimos con temas de
Pero yo quería dejar planteado al menos, ¿qué comemos los sanjuaninos? Empezó a preocuparme esto de los caballos, no porque por la carne de caballo que en muchos lados se come, primero por la forma en que los matan, las normas básicas de higiene. ¿Dónde están estos mataderos? ¿Qué controles tienen? Según lo que nos dijo el viernes en una entrevista a la gente que está sufriendo esto, hablan hasta 400 animales por mes que están robándolos para faenarlos. Sí, lamentablemente tiene que suceder algo de esta magnitud para que tomemos conciencia como sociedad de la importancia del origen de nuestros alimentos. Mm. Tanto División de Alimentos como el Ministerio de Salud tenemos la premisa tanto de prevenir como de promover algunas actividades de inocuidad hacia los alimentos, pero es más conciencia social un poco. Obviamente la actividad económica, la situación económica hoy en día te lleva a buscar más precio que calidad o garantizar la inocuidad de un alimento en sí. Ahora, ¿hay algún control? ¿Cuántos inspectores, por ejemplo, tiene bromatología? Sí, nosotros en División de Alimentos, en nuestra oficina, contamos con 16 inspectores para la provincia, pero tengamos 100 más, 200 más, no va a alcanzar para el número de comercios que hay en San Juan. Entonces, por ahí priorizamos nosotros un poco más concientizar que el que hizo el curso de manipulación de alimentos tenga la capacidad de transmitir, de promover un poco estas buenas prácticas. Como te dije en un principio, tiene que suceder un evento así, lamentablemente. No se puede dimensionar por ahí la problemática que hay en sí, pero para que la gente empiece a tener en cuenta el cuidado que debe tener. Lo dejamos para el próximo bloque, pero a partir de la pandemia salieron, porque mucha gente por necesidad, salieron gente que vende comida, que hace cualquier cantidad de cosas para sobrevivir. Y una cosa es el comercio establecido, que le pueden caer, lo pueden controlar, y otra cosa es lugares donde se vende comida. Pero lo tratamos en el próximo bloque. Ya volvemos. Juanca, ¿recordás la pregunta a Salomé Rodríguez? Sí, estábamos hablando de los controles de bromatología, pero imagino que deben tener problemas en el día a día. Por ejemplo, van a controlar un parripollo en un departamento en donde están en medio de la vereda con autos que pasan alrededor sin ningún tipo de agua potable que puedan sacar ahí para la limpieza. Hacen el acta y llama a un intendente, cualquiera, no le pongamos nombre, y le dicen, no, ¿cómo van a tocar al vecino este? ¿Cómo pueden hacer? ¿Pasan cosas así? El tema es que la venta ambulante no está permitida. Pero hoy por hoy es un problema sociocultural y económico. Es muy difícil manejar ese tema porque no está regulado y no está permitido, porque nada va a garantizar que ese alimento llegue inocuo al consumidor. Si nos ponemos a sacar cada uno, nos vamos a volver locos. Por eso es muy importante, como te dije en un principio, prevenir, concientizar. Si disminuye la demanda, vas a disminuir esta oferta, entonces por ahí tratar desde ese punto, desde la capacitación, dar el conocimiento, es como el camino que tenemos que seguir. Porque hay gente que por más que no tenga los permisos, uno ve que, por ejemplo, el pollo lo tiene en la heladera, conserva la cadena de frío, y hay otra gente que hace cualquier cosa. Por eso te digo, la venta ambulante es muy difícil garantizar que ese alimento llegue en condiciones, más allá que tenga un refrigerador o algo, hay productos que son de alto riesgo, como es el caso de un pollo, un lácteo, un fiambre o un embutido, que otros productos panificados. Eso disminuye el riesgo que puede generar al consumidor. El problema está, lamentablemente, hay que tratar de concientizar y tratar de alentar al consumo en los lugares habilitados, registrados, que están controlados. Yo creo que la situación económica interviene en todos los factores. Supongamos, con los alimentos, los octógonos, era algo ya que todo el mundo lo pedía. Es más, uno ve algo, mucha grasa, mucho sodio, y toma precauciones. Pero hay cualquier cantidad de alimentos que se producen en los hogares y que son la única fuente de sustento de una familia. Sí, hoy por hoy me parece que la demanda o el peligro o lo que uno tiene que estar fijándose ahora es la calidad nutricional del alimento y en qué condiciones llega. Porque por ahí ver en los sellitos un producto que está etiquetado, envasado, que tiene los controles necesarios, no va a generar un daño mayor, más allá de lo que visualicen sus sellos. Pero un producto clandestino, que no tenemos garantía de dónde provino, pueden ser mayores los peligros que puede generar. Una torta con crema, por ejemplo.
puede estar vencido todos los elementos que se han... Aunque se haya hecho 2 días antes, pero si no has tenido frío. Comidas con mayonesa, ¿son peligrosas o no? Por eso te digo, dependiendo del producto, es mayor el riesgo que puede generar. Estos productos de altos riesgos son los que pueden generar en el tiempo la cantidad de microorganismos se vayan reproduciendo de manera exponencial. Entonces no es lo mismo dejar un panificado donde tiene una actividad acuosa mucho menor a temperatura ambiente que un producto que tiene alta humedad o alta actividad acuosa, como es una leche, como es algún embutido o un producto de mayonesa o crema. ¿La fecha de vencimiento es una limitante total o siempre hay un lapso que puede estirarse? Para inscribir un producto alimenticio, sí o sí se le hace un ensayo de estabilidad con ensayos microbiológicos y físico-químicos. Y se va viendo en el tiempo qué durabilidad puede llegar a tener, tanto en la parte microbiológica, físico-química o de calidad. Entonces, si se dice que a determinada fecha se vence, por más que lo guarde en la heladera, lo congele, no tiene la validez posterior a esa fecha que visualiza. ¿Con los medicamentos qué pasa? Porque los medicamentos... No es mi incumbencia, pero yo calculo por algo está esa fecha. Un día más, un día posterior o más, no va a tener la función que debe tener. Hay alimentos que tienen por obligación tener fecha, como puede ser las especies, y no quiere decir que venza en el mismo día, pero todo alimento tiene que tener una fecha de vencimiento en algún momento. No puede hacerlo eterno. Y capaz que sigue conservando las cualidades, pero tenés que por ley tenés que ponerle una fecha de vencimiento. Sí, no más que nada por ley, en los productos alimenticios tenés que garantizar que tenga tanto su composición como que no genere un daño. Capaz que si se vence, puede que no te genere un daño, pero esas cualidades nutricionales no va a estar cumpliendo. Entonces ya está generando un error en lo que denomina el producto. Por ejemplo, en las farmacias magistrales, los productos como tienen que tener fecha de vencimiento, cuando se vencen tienen que enviarlo de nuevo al laboratorio las materias primas, y si el laboratorio les da una nueva fecha de vencimiento, pueden seguir teniéndolo en la farmacia. Marianela, ¿qué pasa con las adopciones? ¿Hay mayor cantidad, menor? ¿Es más rápido el trámite o no? Después que se modifica el código, siempre los plazos se acortaron. El tema es que hay una situación que es compleja, la edad de los chicos. Uno siempre busca una familia para un chico, y el gran obstáculo que hay es la edad. Porque cuando hablamos de niños más chicos, bebé ni hablar, siempre el vínculo es más fácil. Chicos más chiquitos, 3, 4 años. El problema es cuando tenemos chicos de mayor edad, 10, 11, 17 años. Ahí es donde se complica mucho que encontrar una familia, en realidad. Ahí viene la complicación. Porque esperan una familia, desean una entrevista, pero la parte de encontrar una familia, ahí es donde realmente es difícil. En el caso de los bebés, sí, ¿el juzgado recomienda que se dé a conocer que es un chico adoptado o no? Siempre hay que dar a conocer que es adoptado. Siempre, siempre, siempre. Es un respeto a la otra persona, al derecho de la persona de saber quién es, de dónde vino. Siempre. Es el derecho de la persona que uno adopta, el conocer quién es, de dónde viene, y que integra una nueva familia con amor. Sí. Pero es el derecho de la persona de saber su identidad. Antes de terminar, ¿podemos pasar a otra faceta? Sí. Salomé, aparte de sus cargos actuales en bromatología, fue campeona del mundo en hockey sobre patines. Con las Águilas. Y después de hockey sobre patines, se dedicó al fútbol. ¿Cómo ha sido el paso? Sí, uno, el que siempre hace un deporte, busca. Me retiré de sobre patines porque, bueno, muchos años ya uno se cansa de la actividad, porque como el deporte en San Juan es a pulmón, uno tiene que combinar el estudio, el trabajo, el deporte. Y, bueno, salí del hockey porque pasó mucho tiempo y me metí en futsal, en el Club La Gloria. Jugué un año, salimos campeonas provinciales y obviamente yo ya estaba casada, así que no le voy a hacer consultas de separación. Pero bueno, ya vinieron los Meyes de por sí, después volví a hockey sobre patines, jugué un sudamericano acá en San Juan, lamentablemente por disponibilidad de tiempo, horario, todo, me retiré. Y actualmente estoy en la federación formando parte un poco ahí del consejo directivo. De todo un poco. ¿Y cuándo tienen que defender de nuevo el título? ¿Hay otro mundial? Sí, ahora las chicas la semana que viene se van a Novara al mundial, que tienen que defender el título. Obviamente las tres selecciones ganaron, la sub-19, sí, sí, la mayor y el femenino.
la semana que viene se van. Y bueno, obviamente con todas las expectativas. ¿Hay muchas chicas que juegan afuera o todas son están acá? El mayor porcentaje está jugando afuera, sí. ¿Se gana como para vivir con eso hoy? Para vivir no. Yo tuve la oportunidad de jugar un tiempo afuera. Obviamente interrumpí mi carrera, volví porque fue una experiencia. Uno, la diferencia económica no la hace. Si tiene acá un sustento o algo como para continuar, no vale la pena seguir. Tengo muchas compañeras que se han hecho vida allá, en la parte económica sí, es mucho mayor la estabilidad. Tengo otras compañeras que vinieron, estudiaron, se recibieron y volvieron a ir, porque el nivel de juego que tiene allá es 3 veces mayor que el de acá. Y eso le sirve hasta que se juegue un mundial y se retire. Pero en todos los deportes, hoy se fueron los seleccionados masculinos de sub-19, los mayores ya están allá porque todos juegan en Europa. Y es el mundial que, como se hace en los últimos años, en donde son todas las disciplinas juntas. No solo el hockey, sino todo lo que tiene que ver con el patín. Sí. Bueno, una sorpresa, no sabía que... que veía el apellido. Acá, aunque no parezca, sí he jugado 4 mundiales. Cuatro mundiales, sí. 2 ganados y 2 perdidos. Bueno. ¿Volvemos con Marianela? ¿Queda una par de preguntas o no? Sí, dentro de lo que... volviendo otra vez a lo que es el patrimonio. ¿Quién es el que termina decidiendo cuántos bienes pasa para cada uno? ¿Un tasador, un perito? ¿Cómo se hace? No. El juez o la jueza califica que cada bien, si es propio o ganancial, y una vez calificado qué tipo de bienes, a qué pertenece, si a la comunidad de ganancias o a cada uno de los cónyuges, ahí dice es el 50% para cada uno en el caso de que sea ganancial. Y establece la modalidad de liquidación y de partición de ese bien. Si las partes no se ponen de acuerdo, sale remate. Siempre es el juez quien termina decidiendo cómo va a ser la forma de liquidar. Depende de la complejidad y los bienes en juego, puede pedir auxilio. Se presentan los bienes. ¿Qué pasa? Los tasadores o los peritos lo que hacen es decir, por ejemplo, una sociedad, estas son las acciones, o las botas, y esta es la tasación de cada uno y este es el patrimonio. Si hay bienes inmuebles, ¿cuál es el valor del bien? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Cuánto vale hoy? Si hay una distinción entre que el terreno es propio de uno de los cónyuges y la construcción se realizó casados, ¿cuánto vale esa construcción y cuánto vale el terreno? Entonces ahí uno va generando también un derecho a recompensa, va determinando cuánto es la recompensa del que no es dueño del terreno y cuánto le corresponde en dinero. Para que una donación sea válida, ¿tiene que ser con un instrumento público? Siempre garantiza que la donación sea válida el instrumento público para poder ser probar y el hecho de que... la fecha. Generalmente lo que más se dona son terrenos, casas o bienes muebles, un auto. Esta pregunta sale de las redes sociales, pero hay un famoso conductor de televisión que está metido, le han hecho una denuncia muy grave, alguien que vive en Estados Unidos, por haber tenido sexo o convivencia con un menor. Ese conductor tiene un niño que lo trajo de Estados Unidos, lo concibieron allá. Y lo acompaña hasta en las notas televisivas. ¿Qué pasa en este caso si es encontrado culpable y tiene que ir a la cárcel por una acusación grave? ¿Qué pasa con su hijo? ¿Qué pasa en realidad con su hijo? Con su hijo se comienza a indagar en los referentes afectivos que tiene a su alrededor. No tiene. Entonces, empiezan a aparecer referentes afectivos. ¿Quiénes pueden ser? Siempre al círculo más íntimo, hermana, padres, tíos, amigo de la familia, donde también los chicos tienen un vínculo socioafectivo que no viene dado por la sangre, sino por lo socioafectivo, que puede quedar al cuidado durante el tiempo que cumple una condena, una persona que en caso de que tenga que cumplir alguna condena privativa de la libertad. ¿La paternidad no se la quitan? No, porque en realidad hay una privación de la responsabilidad parental cuando la persona ha atentado contra la vida o la integridad sexual de su propio hijo, lo ha puesto en peligro. Ahí sí hay una privación de la responsabilidad parental, si no, no, es un delito externo ajeno a su hijo o hija. En este caso incluso está prescripto, en el caso de Parley. Está bien. Pero puede hacer un caso que no esté prescrito. Es muy interesante porque suele suceder que un padre abusó de su propio hijo. En ese caso el padre queda
preso cumpliendo una condena, hay una privación de la responsabilidad parental porque el delito fue cometido respecto de su propio hijo o hija. Juanca, tercer bloque, columnista invitado. Está con nosotros Carlos Fernández, psicólogo y es coach. Bueno, vamos a hablar de fútbol un poco. El tema candente, Carlos ha tenido experiencias... Porque había salido una resolución de la justicia en un juzgado, la AFA se presentó, pidiendo que el decreto que, por el cual se autorizaba a las sociedades anónimas deportivas fuera declarado inconstitucional, y hay un juez que en primera instancia le ha dado la razón a la AFA y esos tres artículos no podrían aplicarse. Bueno, pero lo que quería explicar es que Carlos ha tenido experiencia en el fútbol español y al lado sobre todo de un hombre que llegó a manejar gran parte del fútbol español, ¿no? Un club potentísimo, buenas noches lo primero, un club potentísimo como el Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Realmente, los colchoneros. Lo que pasa es que con todo esto de las sociedades, a donde llega el cambio de mentalidad, llega la discusión. Esto es una realidad. Ha pasado con todos los países donde en principio los clubes estaban de alguna manera sostenidos, de una manera tradicional, y de pronto se decide cambiar el modelo a sociedades anónimas. Pero es algo que pasa en todos lados y pasa casi con todo lo que es el cambio de mentalidad. Pasó con Netflix, pasó con Uber, pasó con Airbnb. Cuando el modelo se rompe y hay algo disruptivo, vienen las distintas opiniones porque se pierde una parcela de poder. Es decir, Chiqui Tapia está hoy por hoy sentado en una posición conservadurista y lo que se presenta es una alternativa al cambio generacional que hay en el mundo. Es decir, los clubes, para tener grandes figuras, necesitan dinero. Para que las ligas sean competitivas, necesitan dinero. Y el dinero no lo provee solamente la institución, sino que tiene que venir de capitales privados. Bueno, se habla que no es blanco y negro todo. Claro. Porque, por ejemplo, Real Madrid y Barcelona, dos clubes importantísimos. El Atlético de Bilbao también. Siguen siendo sociedades civiles. Totalmente. La afición así lo decide y así es como se siguen los estatutos. Y hay formas de que entre el capital. Sí. El Bayern Múnich, por ejemplo, no pueden tener más del 50% de correcto, la sociedad. Correcto, efectivamente. Y muchos clubes ingleses funcionan de la misma manera. Es decir, uno abre a la pluralidad y luego cada cual decide. Yo estaba leyendo esta mañana que Verón, por ejemplo, en Estudiantes de la Plata, él aboga a que hagamos una liga más competitiva, decía, a que podamos ser la Argentina, el referente en Latinoamérica de un fútbol donde sea interesante para las televisiones, que ingresen más dinero, donde puedas traer figuras que no estén en el último tramo de su vida y donde se haga competitivo. Es decir, las ligas árabes están siendo así. ¿Cómo hizo España para eliminar la violencia en los estadios? Porque también tuvo España su violencia. Y el Atlético de Madrid, sí, era de Navarra más complicada. Vamos a ver, yo creo que todo ha sido una transición, unos cambios de mentalidad y sobre todo mano dura. Estamos hablando de hacer un fútbol que sea atractivo a nivel internacional y si no están las dos barras, es muy difícil. Es que por eso digo, es romper el modelo actual. Hay cosas que yo creo que tienen fecha de caducidad y ciclos. El modelo tradicional de la barra brava, que es la que maneja todo lo que son los círculos internos de los jugadores y demás, yo creo que eso tiene que desaparecer. La mano dura tiene que ser a nivel judicial, es decir, si alguien comete un delito dentro del estadio tiene que salir fuera, si hay situaciones de violencia o racismo tienen que salir fuera, es decir, se tiene que penar, mano dura. Se mezcla todo porque, por ejemplo, los dirigentes también utilizan muchas veces las barras para que sean sus aliados. A veces son aliados. Chiflen al entrenador cuando lo quieren sacar, que lo aplaudan cuando quieren que siga. Un entrenador muy famoso, dirigía creo que San Lorenzo, y dice, cuando me fui del club no me echaron, me abrieron el portón y dejaron que entrara a las barras. Al otro día renuncié. Claro, pero hay barras que están a sueldo. Claro, exactamente, son parte del negocio. Es decir, en España había, por ejemplo, el Frente Ultrasur en el Real Madrid, donde era casi el nido de mucha ultraderecha que utilizaban el fútbol para otros fines. Eso se erradicó. Y por eso yo digo que estamos en una discusión donde va más allá del fútbol. Es un modelo. ¿Qué modelo queremos para la Argentina en muchos aspectos? Y entonces está en una transición de cambio donde todos los cambios cuesta asimilarlos, no son fáciles y donde se presentan posturas enfrentadas. ¿El fútbol en España hoy es un producto?
Totalmente, es una marca. La Liga Española es una marca internacional donde se puede llegar a jugar partidos de la misma liga fuera del país. Por ejemplo, la competición de la Copa del Rey se juega fuera. La competición que están hablando del partido entre el campeón de Liga y el campeón de Copa se juega fuera. Es decir, produce mucho, mucho nivel económico para los clubes. Y eso hace que el fútbol sea atractivo. Las dos ligas más importantes son la inglesa y la española, y las dos tienen capitales externos. ¿Cuál es el papel de los clubes en España? Es como acá que es parte del control de la sociedad, de preocupados por los chicos, como son los clubes acá, o es nada más que lo que se ve deportivamente, Carlos, la competencia. Yo creo que en el mundo entero el fútbol hoy es... No, es que Real Madrid en básquet también es una potencia. Y pero, por ejemplo, Barcelona tiene la Masía, que ¿sí? es el lugar donde fabrica jugadores al estilo Barcelona. Real Madrid uno no lo ve tanto. Sí, la fábrica se llama. Es la base, la cantera donde están los jugadores. Lo que pasa es que tienen una forma de trabajar la Masía donde proyectan mucho mejor, a lo mejor, a los chicos jóvenes, ¿no? Y donde tienen una difusión distinta. El Madrid tiene una política donde hace cantera, pero vende al jugador y se rueda fuera. Y si luego le gusta, lo trae. Son políticas de trabajo en cada institución. Real Madrid lo tiene en puerta de hierro, creo. En puerta de hierro, efectivamente. Pero también es una realidad. Es decir, los clubes, yo creo que a nivel mundial, Juan Carlos, tienen la obligación de contener a la sociedad emocionalmente. Es un desahogo muchas veces ir al fútbol, es casi el escape que muchas personas tienen cuando van a la cancha, es su momento. Acá todo se vive de manera reapasionada. Entonces eso también se usa muchas veces como una especie de excusa para no justificar los cambios. Pero esto está avanzando, la Argentina está cambiando un modelo y está en una transición de muchas cosas, y el fútbol es una de ellas. Yo sí lo veo. A nivel que se está jugando hoy, ¿un coach o un psicólogo influye en un equipo o no? Hoy por hoy, todos los clubes de alto rendimiento deportivos a nivel futbolístico tienen entrenadores personales. Todos. Incluso hay jugadores que, igual que tienen un fisioterapeuta especial, único, también lo tienen. Y no es para trabajar la parte deportiva en sí, sino hoy en día tú tienes jugadores que son muy jóvenes, que llegan a un país distinto, con una cultura distinta, con una manera de jugar distinta, y necesitan aclimatarse rápido. Necesitan soportar una presión distinta donde venían. Entonces, hoy la cabeza tiene que ir unida al 100% al rendimiento deportivo. Y ahí es donde está el equilibrio. Por lo cual, sí. Aparte, como las transferencias son de chicos muy jóvenes, tienen que asegurarle también la educación. Y tienen sus escuelas, sus colegios dentro mismo de la institución. Y les obligan a tener una preparación. Fíjate, hay un chico, por ejemplo, que ahora se habla mucho, se llama Yamil Yamal, en Barcelona, sí. Que está haciendo figura sensación. En la Eurocopa. Bueno, estaba en la Eurocopa y el chico estaba rindiendo exámenes. Y la misma federación le tenía una contención, respetando sus horarios y todo. Hay otro dentro también de Barcelona, se llama Cubarsí, que está jugando a la Champions League y de pronto sale de jugar un partido de Champions y va a hacer un examen al día siguiente a su escuela. Es decir, son cosas que hay que unir. ¿En España cuánto influye la política en el fútbol? Porque yo creo que, por ejemplo, Barcelona, más que un club de fútbol, es el emblema del reino, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay una identificación total de la simbología de la comunidad autónoma con el club. A pesar de que hay otros clubes catalanes, el Barça está identificado con la independencia, con el independentismo. Como el Athletic Bilbao. Exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto influye? En España hay mucha injerencia en todos los sentidos a nivel político. Es decir, si uno se quiere sentir español, es como que tiene que ser de un club de la capital. O eres del Atlético o eres del Madrid, pero sin embargo también hay clubes que son sevillanos que se sienten muy españoles. ¿Me entiendes? El Betis. O el Betis, por ejemplo. Pero ahí se da como, por ejemplo, pasa en Argentina, en donde uno es de algún club de Buenos Aires, como puede ser River, Boca, Independiente, Racing, el que sea, y además del club provincial. Sí, muchísimo. Muchísimo. Uno tiene simpatía por un club a nivel nacional y luego tiene la pasión por su club local. Eso es algo habitual en España. Es decir, está muy dividido entre Madrid y Barcelona, pero hay mucha afición, uno de los campos llenos en Sevilla, en Valencia, lo ve en todas las ciudades fuertes y emergentes, hay ese arraigo. Y hay esa pasión que se tiene. Acá hubo un conductor televisivo que se compró un club español. Tinelli. Y fue la experiencia mala. No funcionó. ¿Y sí? Y ahora hay otro que es representante de jugadores que compró Elche. Bragantino.
Lo que pasa es que es como todo. Uno cuando entra a un negocio tiene que rodearse de personas que conozcan el negocio y lo proyecten. El Mónaco, por ejemplo, es un club emblemático y está en manos de profesionales, por poner un ejemplo, ¿no? Hay un club ahora muy chiquito en Italia que se llama el Como, que está fichando jugadores del nivel de Varane, de Cesc Fàbregas, jugadores internacionales, y se está formando, pero con una preparación técnica excelente. Es decir, hay muchas personas que no conocen un negocio y se estrellan. Le pasó a Tinelli y le puede pasar a cualquiera. El Málaga estuvo en manos de un jeque árabe, que es un club donde yo me he criado toda mi vida y donde lo siento mucho, y no fue una buena experiencia, porque el hombre venía con un objetivo distinto a lo que quería el fútbol, es decir, promocionar jugadores y venderlo, hacer el negocio. Hay algo que no me cierra de lo que dices. A ver. Primero, un malagueño que es hincha del Madrid. Y segundo, que malagueño pero de Gil y Gil. Ligado con Gil y Gil en todos los aspectos y al mismo tiempo hincha del Madrid y no del Athletic. ¿Cómo es la historia? Eso yo creo no que, me cierra. Juan Carlos, yo creo que en la vida uno tiene aficiones con las que es de chiquito y luego tiene simpatías, ¿no? Yo toda mi vida he sido de Málaga, me he criado en Málaga, mi club es el Málaga, pero siempre he sentido mucha simpatía por el Real Madrid y soy aficionado del Real Madrid de corazón. Luego tuve la oportunidad de trabajar políticamente con Jesús Gil y Gil, y por supuesto es un club de la capital y también tuve simpatía por ese club, realmente. Y luego la campaña que ha venido haciendo el Cholo Simeone, es indiscutible que hoy por hoy es el Ferguson del fútbol español. Yo lo he visto, yo estaba en el estadio ahí viéndolo al Cholo. Él maneja la hinchada, él los hace que se paren, que se sienten, que alienten, que no alienten. Tiene algo distinto a muchos entrenadores, muy apasionado. Y lo era como jugador y lo ha sabido transmitir. Y vuelvo a repetir, no es fácil, en un club del nivel del Atlético de Madrid, con la presión futbolística en España, llevar el tiempo que lleva y conseguir lo que ha conseguido. Al que le gusta el fútbol, sea del equipo que sea, hay que reconocerle el mérito. Bueno, antes de ir al corte, Juanca, ha fallecido un querido amigo que estuvo siempre ligado a la publicidad nuestra y de otras empresas. Sí. Pepe Russo. Sí. Pepe Russo falleció esta mañana, creo. El sábado. El sábado. Sí, Pepe Russo llevaba tiempo con enfermo, pero seguramente en el ámbito comercial de San Juan era conocido por todo el mundo. Bueno, nuestro recuerdo a Pepe Russo.